mosaico della bella Italia. Buen pomeriggio, amici. Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia. Hoy estamos en el programa 115, 4 de abril del 2016. Y bueno, antes de comenzar con el programa de hoy, los vamos a saludar, también agradecer a los amigos que por distintas vías nos dicen que escuchan y les gusta el programa. Susana, Antonio, Graciela, María, Ana María, Mari, Adriana, Rubén Cayetano, Antonio, Matilde, Inés, Esteban, Araceli, Susana. Muchas gracias. Y Sergio, que bueno, me enteré hoy a la mañana, por eso no lo tengo en la lista. Así que a todos ustedes, muchas gracias, amigos, por, bueno, darnos este empuje, ¿no?, para seguir haciendo este programa que tanto nos llena el alma y el corazón. Nos están escuchando por Radio Rocha 1570 AM. El enlace de internet www.radiorocha1570.tk. El teléfono de Radio Rocha 427-3360. El mail elmosaicoitaliano@gmail.com. Y por Facebook mi programa de radio Mosaico de la Bella Italia. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy entonces escuchando dos hermosas canciones muy, muy lindas, muy alegres. Amor de Pastorello por Renato Carosone y Acapulco por Ricky e Poveri. Campana fan don din do ed il gallo chicchirichì. Mezzo assonnato sono in piedi già. Mamma, mamma, la messa vo per chi prega di questo dì. La Madonnina qualche grazia fa. Dorme amore e il sole spunta già. Din don, din don, din don, chi mai lo desterà? Madonnina, a se volessi tu, la mia Nina non dormirebbe più. Thank you.
questo mare. È un oceano di felicità, mentre un altro aereo se ne va. Prendi il fazzoletto e salutiamoci. Stanno ritornando alla realtà, mentre noi che stiamo ancora qua, non pensiamo a quando finirà. Bueno, amigos, escuchamos entonces Amor de Pastorello por Renato Carosone y Acapulco, Ricky e Poveri. Agradecemos el llamado de Toya, que ha pedido un tema para el lunes que viene, que bueno, será complacida. Dice que cualquier tema de esta persona que ha pedido, así que el tema estará acá el lunes próximo. Bueno, ahora vamos a complacer a Osvaldo, que nos ha pedido si podíamos hablar de Concordia Sagitaria. Después de decirle la otra vez a Osvaldo que me daba trabajo encontrarlo, solo encontré una página italiana, pero no es tan chiquito. Yo pensé que era un lugar mucho más chico y me asombró que ni siquiera yo buscaba alguna página del lugar, pero no la encontré, y encontré esto que ahora voy a leer, que es un lugar que tiene una cantidad de habitantes importante. Bueno, vamos a leer entonces Concordia Sagitaria. Julia Concordia, que así se llamaba antes, fue fundada en el 42 a.C. En la ciudad hubo una fábrica de flechas del ejército romano, y en esa época era parte ya de Venecia. Recientes excavaciones han desenterrado restos de almacenes y otras características de construcciones. La catedral tiene la característica de la basílica paleocristiana. Y hay un río que se llama Lemene, y a la izquierda de ese río descubrieron un cementerio del siglo IV llamado Cementerio de los Soldados.
después de las invasiones bárbaras, se convirtió en parte del ducado lombardo de Cividale. O sea, que fue y vino. Estuvo en Venecia, después estaba en este lugar, después fue a parar al Friuli, y después, finalmente, en 1838, pasó a ser parte de Venecia, como bien me decía Osvaldo por teléfono, ¿no?, que es parte de Venecia. Hay estos monumentos y lugares de interés que vamos a nombrar, y después vamos a nombrar algunos personajes, uno de los cuales seguramente Nicolás lo conoce, ¿eh? Bueno, tenemos los restos de un puente romano del siglo II y III, y la catedral del primer mártir de San Esteban en 1466. Los personajes importantes del lugar: Luigi Padovese, un obispo; Antonio Camber, un pintor italiano; Ottorino Flavorea, que aunque Nicolás ande con el tema de automovilismo, las tres personas que voy a nombrar ahora tienen que ver con el deporte. Ottorino Flavorea, jugador de baloncesto, acá asiente; Lía Rebeca Valerio, jugador de baloncesto; y Carlos Furlanis, futbolista. A ver, Nicolás. Estamos hablando de muchos años atrás, pero bueno, gente destacada de la zona. Y eso es muy bueno, recordar y destacar los que salieron de ahí y con cierto reconocimiento. Claro, claro, personas, exacto, importantes. Bueno, así que Horacio, este hombre no se llama Horacio, y a cada rato le digo Horacio. Osvaldo, le hemos leído, bueno, lo que pudimos encontrar de Concordia Sagitario. Le vuelvo a pedir disculpas, no sé por qué tendrá que ver Osvaldo con el otro nombre, nada, pero bueno, no sé por qué se me cruza. Bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones muy bonitas, una por Ferruccio Tagliavini, que se llama Signorelina, y otra por Miranda Martino, que se llama Violín Gitano. Signorinella pallida, dolce di rimpettaia del quinto piano, non v'è una notte che non sogni in Napoli, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa bianco, tutta la legna è diventata cenere, io sempre fredde solo triste stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una panzer, poi mi dicesti con la voce tre, Valdoria, dolce felicità fatta di niente, rindici con bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero e innocente. Negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza, avevi un nome che non si dimentica, breve giovinezza. Il mio piccino in un mio vecchio libro di latino ha trovato, indovino, una panse, perché negli occhi mi tremò una lacrima. Chissà, chissà perché.
piangere il tuo violino fra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatenò. Suona solo per me, o violino cigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano, se un segreto dolore fa tremare la tua mano, questo tango d'amore fa tremare il mio cuore, o violino cigano. Tu che sogni la dolce terra l'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima cigana, voglio piangere come te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dileguò. Questo tango è d'amore, ma il mio amore è lontano. Suona, suona per me, pur se piango con te, o violino cigano. Amigos, hoy vamos a dar, como ustedes saben, Italia está dividida en regiones. Hoy vamos a hablar brevemente, vamos a dar un pantallazo sobre una de las regiones más hermosas que tiene Italia, que es Toscana. Vamos a hablar en forma general. Toscana es rica en monumentos históricos. Muchas de las ciudades en las colinas están rodeadas por murallas etruscas y en sus calles se aprecian palacios medievales y renacentistas. Los ayuntamientos reflejan los ideales de democracia y autogobierno, y sobre las ruinas de antiguos templos paganos se encuentran las iglesias. La campiña está también salpicada de castillos y villorrios fortificados, símbolo de la violencia y las luchas internas que dividieron la región durante tantos años. Un ejemplo es la ciudad de San Gimignano, situada sobre una colina. Es cierto, está llena de torrecitas de aprecioso. Creo que hemos hablado, pero ya vamos a volver sobre esto. Algunos de los castillos más imponentes, como la Fortezza Medicea de Arezzo, llevan el nombre de la familia Medici. Su escudo de armas, que se encuentra por toda Toscana, refleja la importancia que tuvo esta familia en la región. Bueno, vamos a escuchar ahora Credo por Tito Gobbi y Casta Diva por Joan Sutherland. La
Bueno, amigos, seguimos hablando entonces así brevemente de la Toscana, ¿eh? Los Medici, como decíamos, propiciaron el nacimiento del humanismo y del renacimiento, y posteriormente, como grandes duques de Toscana, patrocinaron a eminentes científicos e ingenieros, entre ellos a Galileo. Toscana también ha jugado un importante papel en otros acontecimientos. Napoleón estuvo exiliado en Elba y Florencia fue capital de la nueva Italia unificada, 1565-1871. Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y las inundaciones de 1966 dañaron muchos monumentos y obras de arte de Toscana. Sin embargo, los grandes proyectos de restauración realizados han transformado y actualizado los métodos científicos de investigación. De esta forma, el patrimonio artístico toscano continúa siendo fuente de inspiración para la vida contemporánea y objeto de admiración de sus innumerables visitantes. Es cierto, cada rincón es una maravilla de la Toscana, verdaderamente. Bueno, entonces decíamos que íbamos a continuar hablando, ahora seguimos un poquito más, aunque hay mucho para hablar, pero bueno, hoy empezamos. Vamos a escuchar El Beso de Lucrecia, por Lucrecia Bori, y Avalata por Giuseppe Di Stefano. Sulle, sulle labbra, sulle labbra, se potessi, dolce bacio, ti darei, dolce bacio, ti darei. Oh,
balladi, a balladi, bimbi mi schiette marità. Es una balladi, buono, non ve canto e non ve sono. E a balladi, bimbi mi schiette marità. Es una balladi, buono, non ve canto e non ve sono. Su, 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 quante bimbini chicci su. Cinne quattro scavazzati, li facemo qui patar. Cinne quattro ammaccadetti, li facemo qui bisetti. Su, 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 quante bimbini chicci su. Cinne quattro scavazzati, li facemo qui patar. Cinne quattro ammaccadetti, li facemo qui bisetti. E su una balladi buono non ve canto e non ve sono. E a balladi fimmini schiette marità. E su una balladi buono non ve canto e non ve sono. Su, 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 quante fimmini chicci su. Cinne quattro scavazzati li facemo qui patà. Cinne quattro ammaccadetti li facemo qui bisetti. Su, 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 quante fimmini chicci su. Cinne quattro scavazzati li facemo qui patà. Cinne quattro ammaccadetti li facemo qui bisetti. Quante fimmini chicci su, cinne quattro scapazzati li facemo qui patar, cinne quattro ammaccadetti li facemo qui bisetti. Su, 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 quante fimmini chicci su, cinne quattro scapazzati li facemo qui patar, cinne quattro ammaccadetti li facemo qui bisetti. Bueno, hermoso, ¿eh? Estos dos temas que escuchamos, el beso, Lucrecia Borzi, a Ballata, Giuseppe de Stefano. Me comentaba Nicolás fuera de micrófono que hay, qué es lo que hay en el de el beso, en el primero que escuchamos, fusión. Sí, tenemos muchas fusiones de tantos el estilo vocal como el musical, ¿no? Bueno, una capacidad impresionante de fusionar todo este tipo de estilos, ¿no? Se nota, es muy audible todo esto. Qué lindo, qué interesante. Siempre Nicolás aportando sus conocimientos acá, ¿eh? Siempre, siempre enseñando cosas nuevas que a todos nos gratifican, ¿eh? Aprender también un poco más a abrir la oreja, ¿no? Que uno dice abro la cabeza, también abrir la oreja, ¿no? Con alguien que entiende más que uno. Bueno, vamos a continuar un poquito con los de Voltaire, de la Toscana, y anunciamos ya nuestras compañeras que llegan a las 13, Caminando Senderos, conducida por Marta, Nora y María Inés. Bueno, continuamos entonces con la Toscana etrusca y romana. Los etruscos emigraron desde Asia Menor a Italia hacia el 900 a.C., al territorio que llamaron Etruria, actualmente Toscana, Lacio y Umbría. Fueron atraídos por su riqueza mineral. Utilizaron estos materiales para fabricar armas, armaduras, herramientas y joyas para comerciar con Grecia. Tras una cruenta guerra con Roma en el 395 a.C., la civilización etrusca fue dominada por los romanos. Muchos aspectos de la religión romana se le pueden atribuir a los etruscos, como los sacrificios animales y los oráculos, que leían los designios de los dioses en las entrañas de los animales o en la forma de las nubes. Detalles de la vida cotidiana de los etruscos y su preocupación por la vida después de la muerte ha quedado plasmada en los tallados de las urnas crematorias y las tumbas, como las de Volterra. Nos va faltando poquito para terminar el programa, así que ahora creo yo que vamos a escuchar a Gigli. ¿Y qué vamos a escuchar? Los dos. Bueno, porque no, estamos. No, el primero. Bueno, vamos a escuchar Tropo Namurato, ¿eh? Sí. Por Beniamino Gigli.
amore mio, tarda non tarda ti scusata già. Basta che viene solo questa gioia, crede me so ferite t'aspetto. E non te dico niente, amore mio, io me so troppo innamorate te, bucciardo no, non porta caccia fa. A me basta soltanto te vedere, a me basta soltanto te guardare. Mari, 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 e caduti in fuggente, che c'è qua. Io me so troppo innamorare. Maggio stracciata vietta gelosia, perché tu la così non perda a te, e si non viene appuntamente mia, e si fai mille cose contro me. Maggio stracciata vietta gelosia, io me so troppo innamorato te, bucciardo no, non porta gaggia fa. A me basta soltanto te vedere, a me basta soltanto te guardare. Mari, 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 te caduti in fuggente, che c'è qua. Io me so troppo innamorata. Toscana, inicios de la Edad Media, y después ya casi nos vamos yendo, la Iglesia mantuvo viva la llama del conocimiento durante los años oscuros en que Toscana soportaba los ataques de tribus teutonas como godos y lombardos. Carlomagno, respondiendo a la petición de ayuda del Papa, expulsó a los lombardos fuera de Toscana durante el siglo VIII. Fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano en recompensa por ello, aunque esto pronto provocaría un largo conflicto entre la Iglesia y el emperador respecto del gobierno de Italia. Bueno, como ya estamos acercándonos al final, ya seguiremos otro día con esto, así que los vamos a saludar y después les voy a pedir a Nicolás que anuncie con qué nos vamos, ¿eh? Amigos, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, gracias por escucharnos y hasta el próximo lunes. Gracias de haberci ascoltato, ci sentiamo prossimo lunedì alle 12. Y le pido a Nicolás que anuncie con qué nos vamos, por favor. Bueno, un clásico, La danza de las horas de Ponchielli.
Thank you.